Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo de paz y alegría para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, hoy transmitiendo desde Chandler, Arizona, este agradable espacio radial de Conectados en Familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes les saludamos la hermana María Celeste y Wendy, y estamos muy contentos de que estemos de nuevo aquí con ustedes, esperando que todos estén ya por ahí conectando, que se conecten en unos minutos, y estamos contentas de estar aquí nuevamente, invitándoles que si tienen, si pueden escribirnos, a saludarnos, a comentarnos de dónde nos escuchan. Entonces ahí están nuestros chats abiertos para que empiecen a comunicarse y empiecen a compartir, a saludar, ¿verdad? Entonces sí, y más adelantito les vamos a ir recordando los números de teléfono para que se animen también a llamarnos. Así es, bueno, como siempre ahí está la invitación para que se puedan animar y también recordarles, bueno, que ha cambiado el horario. Entonces para algunos países, o sea, en Colombia por ejemplo, pues ahora el programa lo pueden escuchar en las redes sociales a las 11 de la mañana, entonces, no, 11 de la mañana, claro. Aquí en Arizona, perdón, en Arizona será a las 11 de la mañana en Estados Unidos, entonces ha cambiado pues un poco ahí los horarios pues para que puedan estar pendientes. Entonces, bueno, iniciemos este programa del día de hoy con una breve oración poniéndonos en presencia de Dios. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en este nuevo día te alabamos, glorificamos tu nombre, te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar un día más de vida aquí. Gracias por la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has dispuesto en este día para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos alegrarnos. Gracias por la naturaleza, por cada detalle que en ella has puesto. Gracias, Padre Celestial, por los recursos naturales, por el agua, por el fuego, por el aire. Gracias, Padre, por cada don, por cada bendición que tú nos concedes a diario. Te saludamos, amado Jesús, en este día y te damos gracias una vez más por redimirnos, por derramar tu sangre por nosotros. Gracias también, Jesús, por siempre estar ahí con nosotros cuando todos se han ido. Gracias, Jesús. Te damos gracias también, Espíritu Santo, en este día por tu asistencia siempre constante. Te pedimos que nos ayudes a ser dóciles a tus santas y divinas inspiraciones. Que nosotros podamos ser dóciles a tu voz, Espíritu Santo, para que así nosotros lleguemos a cumplir siempre la santa y divina voluntad de Dios. Te saludamos, María Santísima, y te pedimos, mamá, que intercedas por nosotros como siempre, siempre atenta a nuestras necesidades e intenciones. Gracias, mamá, por tu maternal cuidado, por tu ternura eucarística. Te encomendamos, mamá María, a aquellos familiares nuestros que se encuentran lejos o que están enfermos o pasando por situaciones difíciles. Intercede por ellos, mamá, y visítalos en este día para que ellos puedan recobrar las fuerzas y el ánimo y la alegría de la vida, la alegría de la salvación que Jesús nos ha dado. Te saludamos, Santo Ángel de la Guarda, dándote gracias por tu poderosa compañía, por tu constancia. Gracias, Santo Ángel de la Guarda, por las veces en que nos has ayudado a no caer en pecado. Te seguimos pidiendo que nos corrijas, que nos ayudes a alejarnos del mal,
Que nosotros siempre hagamos lo que agrada a Dios. Saludamos a todos los santos y santas del cielo, de manera especial a San José. Nos encomendamos a ustedes, nuestros hermanos mayores, a cada uno de los santos a los cuales tenemos una devoción particular. Les pedimos que intercedan por nosotros, por nuestros familiares también, por aquellas personas que nos piden oración y que nos ayuden a comportarnos en este día como ustedes, para que un día nosotros también lleguemos a ser santos entre los santos del cielo. Saludamos a las benditas almas del purgatorio y les pedimos, les damos las gracias por los momentos en que compartimos con ustedes, aquellos familiares, amigos, conocidos. Gracias por lo que nos enseñaron. Les pedimos que intercedan por nosotros y nosotros a la vez intercederemos por ustedes. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. No te desconectes porque la batería ya inició a cargar, ¿verdad, Wendy? Así entonces es. Estamos estrenando temporada, ¿cierto? Ayer iniciamos una nueva temporada y bueno, y queridos hermanos, yo creo que esta va a ser una temporada en la cual también vamos a aprender bastante y se nos va a encender el deseo, el anhelo de cielo, ¿cierto? Así es, hermana, el anhelo de la santidad. El anhelo de la santidad. Sí, 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 que es por lo que todos, ¿verdad?, debemos estar luchando día a día. Y pues sí, como dices tú, justamente ayer que venimos hablando, ¿verdad?, de la santidad, que es un llamado especial que Dios hace pues a todo ser humano, ¿verdad? A todos nos hace este llamado. Y como todos tenemos la oportunidad de ser santos en el lugar de donde cada uno estamos, ¿no? En el matrimonio, en la vida religiosa, en la soltería, en la vejez, en la juventud, donde sea, ¿no? Todos estamos llamados a esto. Así que sí, pues aquí vamos a ir compartiendo tips para que todos nos vayamos ayudando entre unos y otros y todos lleguemos a eso tan anhelado, ¿no? Así es, y hoy hablaremos de un tema que es fundamental para la salvación del alma. El programa de hoy se titula La conversión es el encuentro con Cristo. Entonces hoy ahondaremos en este tema de la conversión y para iniciar ya con el tema y darle introducción, meditemos un poco en la frase de nuestra espiritualidad CEPC. Conéctate con este pensamiento. No hay otro secreto para la conversión que la oración y la penitencia. Ahí ya nos tiraron el secreto, ¿verdad? La conversión y la penitencia. Dice el diccionario de la Real Academia que convertirse es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Uh-huh. Este significado pues es bien amplio, pero se puede aplicar también en específico al sentido religioso, ¿cierto? Uh-huh. Convertirse entonces significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo, como hicieron pues los ninivitas, no sé, uh-huh, ante la predicación de Jonás, no sé si han escuchado uh-huh esta parte de la Biblia que cuenta cuando Jonás les dijo que tenían que convertirse y demás, uh-huh, porque se iba a destruir toda esa ciudad. Entonces ellos se convirtieron y acudieron pues a esa predicación que Jonás les hizo. Así es, hermana, y es que ciertamente la conversión es el encuentro con Cristo mismo, ¿no? En donde se diferencia el antes y el después, ¿no? De conocerle, y es un cambio radical de ver y vivir las cosas, incluyendo a Dios en nuestra vida, ¿no? O sea, es de que, ¿cómo era yo antes? Yo lo veo, a mí me pasa, sí, claro. Nosotros como familia lo pensamos, ¿no? Muchas veces y vemos, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor y cómo es nuestra vida ahora, ¿no? Yo recuerdo que nosotros sí no faltábamos a misa todos los domingos, pero ¿qué pasaba? Que veníamos de carrera y queríamos irnos porque mi esposo jugaba soccer. Oh. Y era como que pronto, o sea, no nos importaba tanto. Y hoy en día es todo diferente, ¿no? Queremos quedarnos ahí y casi nos empujan de la iglesia para que nos vayamos los domingos, ¿no? Entonces, es algo diferente, ¿no? Tiene que ser ese cambio radical, ¿no? Es algo que
que de verdad te lleve a que tú veas que identifiques, ¿no? Ah, bueno, pues antes era de una forma, ahora es de otra. O sea, tengo que haya ese anhelo, ¿no? Que haya ese anhelo de que cada día tú quieras ir conociendo también más al Señor, ¿no? Que te vayas convirtiendo, porque no es fácil, ¿no? No se hace de la noche a la mañana, pero poco a poco podemos irlo haciendo, ¿no? Que todos los domingos ese ardor por ir a la misa en tu corazón, ¿no? Que todo eso se vaya reflejando, ¿no? En tu vida para que tú también lo puedas reflejar a los demás, ¿no? Entonces, sí, es ir poniéndole prioridad, ir viendo esos cambios. Y la verdad que da mucha satisfacción. O sea, vas viendo y dices, ah, voy bien. La conversión no es de un momento a otro, pero dices, bueno, ahí voy, ahí la llevo. Es de a poquito. Entonces ya, como decía el significado de la Real Academia, entonces convertirse es cambiar algo en algo que uh-huh. no era y que ya no es. Entonces digamos que sí. Es cambiar ese camino. Si vamos por un lado que usted dice, no, eso no está tan bien, esos malos hábitos, esos vicios, entonces convertirse es ir cambiando vicios por virtudes, dejando malos hábitos, uh-huh. adquiriendo buenos hábitos. O sea, todo esto es un cambio de vida realmente. Y recordemos lo que dice también la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis 3:15-16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, así puesto que eres tibio y ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Es por ello que Dios nos pide vivir con radicalidad, uh-huh. porque podemos autoengañarnos pensando que somos buenos y que ya estamos convertidos, pero para no exigirnos en trabajar por la verdadera santidad. Entonces uno se puede quedar ahí en la comodidad de, oh, uh-huh. yo ya soy bueno, yo no maté a nadie, yo no robo, entonces pues ya, soy santo, ¿no? Wow, y la verdad que este pasaje bíblico es bastante fuerte, ¿verdad? Cuando uno ya lo analiza así bien, yo me acuerdo que la primera vez que lo leí ya con conciencia, es como que, Dios mío, o sea, el Señor vomita de la boca, ¿no? A los tibios. Entonces, es cierto, podemos estar en el mundo, pero no ser del mundo, porque muchas veces queremos estar en la iglesia y con un pie en el mundo, ¿no? Entonces, no tiene que ser eso, porque es bastante fuerte cuando uno escucha estas palabras del Señor, ¿verdad? Y pues es que es eso, hermana, la vida cristiana es básicamente un proceso de conversión que se trata de liberarnos, ¿verdad? De liberarnos de esas esclavitudes que traemos por el pecado, ¿no? Por cualquier pecado que vengamos arrastrando. Entonces, es irnos deshaciendo de eso, para que cada vez nosotros nos vayamos acercando y pareciendo más a Dios mismo, ¿no? O sea, que de verdad yo sea esta imagen, yo sea de Cristo, ¿no? Que yo pues la gente cuando me vea o me oiga hablar o compartir con ellos eso, que vean aunque sea un poquito el amor de Dios reflejado en uno, ¿no? Entonces, de eso se trata la conversión, ¿no? De parecernos cada día más a Cristo. Uh-huh. Uh-huh. Parecernos cada día más a Cristo, entonces, sí, porque, como decía, sí pensaba, a veces uno mucho inicia una vida cristiana o cuando ya lleva tiempo, a veces cuando uno inicia como está el fuego de sí, vamos, yo quiero ser santo y todo eso, a veces está ese fuego, pero en la medida en que va pasando el tiempo, puede ser que uno hasta se vaya enfriando y entonces uh-huh. ahí es cuando entra pues la tibieza. En muchos casos uh-huh. puede pasar eso. Entonces ya empiezo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Uh-huh. Entonces, no, es que eso no es tan malo. No, es que no pasa nada porque eso lo hace tal, eso lo hace el otro y él va y predica, él es ministro de la Eucaristía en la iglesia, él esto hace. Entonces, no hay que decir es que si ellos lo hacen, pues entonces yo también. Uh-huh. No se trata de eso porque nosotros tenemos que ser testimonio siempre, o sea, siempre. Y si tú estás débil, obviamente el que para caer solo se necesita estar de pie, ¿cierto? Entonces, uh-huh. si usted está débil, usted sepa, o sea, usted se tiene que aprender a conocer y decir, estoy débil en esto, en este momento, me está costando esto, no estoy siendo ejemplo en esto, obvio, no puedo servir en este estado, usted sea consciente, o sea, no tenga pena porque a veces se hace mucho por la apariencia, entonces, ¿qué dirán? Como me ven que siempre yo servía a la iglesia y que ahora ya no estoy viendo, pero si usted es consciente de que en este momento no está apto, de que sí está ofendiendo a Dios, puede ser o con un pecado, o que está cometiendo uh-huh. una mala acción o alguna cosa, usted sea consciente y diga, bueno, en este momento pienso que no puedo servirle a Dios uh-huh. en este estado,
pero tampoco es alejarse. O sea, uh-huh. como que, claro, soy consciente de que estoy pasando por este momento difícil, de que estoy débil, de que me está costando esto y lo otro. Entonces, pido ayuda, pida oración y rectifíquese. O sea, pídale al Señor la gracia de poder rectificar su camino, pero que usted no se vuelva una persona tibia o una uh-huh. persona que simplemente esté dando escándalos, ¿sí? Esté uh-huh. escandalizando a la gente, porque dice la palabra de Dios, ¡ay de aquellos que se atrevan a escandalizar a uno de mis pequeños! Más les valiera amarrarse una cuerda de una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. O sea, sí. imagínense ese, eso. O sea, el escándalo, escandalizar a los hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, es algo, o sea, que debemos evitar al máximo, ¿cierto? Uh-huh. Porque es complicado. Entonces, más bien es, ok, en este momento pido ayuda, necesito oración, estoy débil, me está costando, pero no me pongo a hacer uh-huh. una vida doble, uh-huh. por decirlo así. Sí, y anoche, fíjate, yo leía, ahora que estás hablando, recuerdo que anoche leíamos un pasaje en la Biblia de Sirácides, se me hace que es el capítulo 32 y el versículo 14, donde habla de eso, ¿no? Ahorita que estamos diciendo esto, ¿no? Que muchas veces queremos estar mitad y mitad, ¿no? Mitad dentro y mitad fuera, y que pues eso la verdad que no nos va ayudando en nada. Y en ese pasaje dice algo más o menos así de que nosotros a veces tratamos de justificar nuestros pecados, ¿no? Ajá. Que nosotros hacemos eso cuando nosotros no estamos de acuerdo con las cosas de Dios, tratamos y hacemos lo contrario y tratamos de justificarlo, y eso es lo que nos lleva muchas veces a caer en la tibieza, ¿no? De que, y porque ahí empiezas aceptando un pecado, y porque como a mí me conviene o me gusta, estoy acostumbrada, y empiezas tú a quererlo disfrazar, y ahí es donde viene pues lo malo, ¿no? Porque ahí es donde tú empiezas a caer, y no te das cuenta de cuando te abres los ojos, yo creo que ya estás hasta un hoyo, ¿no? Bien profundo. Y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar, ¿no? Como cristianos, tenemos que tratar de nosotros cada vez, ¿no? Ir cambiando, ¿no? Ir volviéndonos hombres y mujeres evangélicos, ¿no? Viviendo en este mundo a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Lo que venimos diciendo. Así que lo esencial de la conversión cristiana puede decirte que en dos palabras, ¿no? Divinización y liberación. Convertirnos es unirnos cada vez más a Dios y liberarnos de todo lo contrario, ¿no? Que nos aleja de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que qué es lo que me está apartando de Dios o qué es lo que me divide de Él, para yo ir también trabajando en eso y arrancando eso, ¿no? De raíz, no solo por encimita, sino de raíz, para que eso no vuelva. Sí, porque a veces caemos mucho de lo que también mencionábamos ahorita, en autoengañarnos a nosotros mismos. Entonces empezamos a lo que decía Wendy, a tapar nuestros pecados y a ponerles como, no, esto no se nota, esto está bien así, no, esto no pasa nada si decimos esto. Sí pasa, ajá, sí pasa, exacto. Y aunque la gente vea que usted es la persona, pues, o sea, que usted dice, ese es un ejemplo, de verdad, usted ve esa persona y dice, wow, cuando sea grande yo quiero ser así, sí, cuando, aunque usted vea en esa persona, pero la persona es la misma la que se está engañando, puede ser ajá. eso, ¿cierto? O sea, uno se hace daño es a uno mismo, el alma misma se hace daño, porque todo eso, pues, estás haciendo, Dios lo ve, o sea, es que usted piense. O sea, si Dios me ve uh-huh. todo el tiempo, exacto. o sea, Dios te ve, o sea, hay una frase uh-huh. que siempre le decía mamá Margarita a San Juan Bosco, Juanito, recuerda que Dios te ve, o sea, sí. piensen siempre eso, Dios te ve, y que lo que uno hace, lo haces de cara a Dios, o sea, uh-huh. sí, obviamente pensando en lo que decimos, no escandalizar, pero cuando uno piensa en que está haciendo las cosas por amor a Dios, para Dios, si Dios uh-huh. me está viendo, entonces, por ende, está bien, o sea, no pasa nada porque... Uh-huh. Cuando uno está haciendo algo, pues, malo, pues, ahí sí es motivo de escándalo, e incluso para Dios, porque eso ofende claro. a Dios. Uh-huh. Entonces, piensen en que Dios los está viendo en todo momento y que uno debe hacer las cosas de cara a Dios. Uh-huh. O sea, siempre con ese anhelo más de mejorar, ¿no? Ese anhelo, uh-huh. porque cuando uno dice, ay, sí, solamente por apariencia, porque los demás digan, mire cómo es él de santo, cómo va la iglesia. No, es por mejorar y por honrar más a Dios y por agradar más a Dios. Porque recordemos que la vida en esta tierra solo es de paso, ¿no? Es un paso. Aquí vamos a llegar, va a llegar el día de nuestra caducción, que caduquemos, ¿no? Entonces, pero
cuando nosotros lleguemos a la, o sea, cuando muéramos, entonces ahí es donde va a venir la verdadera vida, ¿no? Que es la vida eterna. Entonces no pensemos en lo de ahorita. Muchos dicen, no, hay que vivir la vida porque vida solo hay una, pero el infierno es eterno, así es que pensemos en eso y de que nosotros tenemos que pensar en esa vida, no en la de aquí, porque la de aquí pues solo es pasajera, ¿no? Todo esto es prestado, todo esto es una escuela para ir aprendiendo, para ir viendo, para llegar a la verdadera vida que va a ser en el cielo, ¿no? Y hay algo muy bonito que dice aquí del Papa Emérito Benedicto, y Benedicto XVI, y dice, no podemos pensar en vivir inmediatamente una vida cristiana al 100%, sin dudas y sin pecados. Debemos reconocer que estamos en camino de que vemos y podemos aprender, que necesitamos también convertirnos poco a poco. Ciertamente la conversión fundamental es un acto que es para siempre, pero la realización de la conversión es un acto de vida que se realiza con paciencia y toda la vida, ¿no? Es un acto en el que no debemos perder la confianza y la valentía del camino. Precisamente debemos recordar esto. No podemos hacer de nosotros mismos cristianos perfectos de un momento a otro. Sin embargo, vale la pena ir adelante, ser fieles a la opción fundamental, por decirlo así, y luego continuar con perseverancia en un camino de conversión que a veces, pues, se hace difícil, ¿no? Porque ¿quién dijo que la conversión es fácil? No es fácil, ¿no? Quitarnos, es como si construiste una muralla de, no sé, ¿no? Por 100 años. ¿Y cómo vas a tumbar esa muralla? Pues en un día, en dos días, en un mes, en un retiro, ¿no? O sea, la conversión es eso, es ir poco a poco y no desesperarnos, porque muchas veces yo lo he escuchado, me ha pasado también de que uno dice, bueno, pero ¿por qué vuelvo a caer en esto? ¿Por qué me vuelve a pasar esto? Y te desesperas, pero no es desesperarse, porque es un trabajar, dice aquí, día a día, ¿no? Entonces es hasta que llegue el momento de la partida, ¿no? De este mundo. Así es que todos los días, un poquito a la vez, ¿no? Entonces, sí, claro, la conversión es diaria, o sea, no es como que yo fui a un retiro y ya ahí me convertí, no, usted tiene que seguir trabajando, claro. Porque si no, usted no va a ser santo, o sea, a uno le toca seguir y cuesta, y es de caídas, te caes y te levantas, pero la idea es que nos levantemos. O sea, yo siempre recuerdo que le decía, cuando las personas así salen de retiro, o sea, yo les digo, claro, sale el fuego de querer ser santos, y eso está muy bonito, pero, y luego llegan momentos en que caen otra vez y en las mismas cosas, y entonces se desaniman, pero yo les digo, no, o sea, si te caíste, levántate. Uh-huh. Por eso está la misericordia de Dios, acerquémonos otra vez a la confesión, ahí es donde usted puede decirle en persona a Cristo, en el sacerdote, decirle, mire, esto me pasó, o sea, pero levantarse, o sea, no quedarse ahí caído y diciendo, ay, no, es que yo definitivamente no sirvo para esto, o sea, esto no es lo mío, o sea, yo nunca voy a poder, yo siempre embarrándola, yo siempre cayendo en lo mismo, no, o sea, es que la idea es que usted diga, sea consciente de que eso es un pecado, de que eso ofende a Dios y de que has caído, pero tengas la valentía de decir, me levanto otra vez, pido perdón, pido misericordia a Dios y vuelvo a iniciar de nuevo. Eso es la conversión. Todos los días volver a ponerse en marcha. No quedarnos ahí en el mismo, ay no, es que no puedo y entonces ahí me quedé y ya no me alejo de Dios totalmente. Sí, hermana, y es que de hecho el sacramento de la confesión se le denomina sacramento de conversión, ¿verdad? Uh-huh. Así nos lo enseña el catecismo en el numeral 1423. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, ¿no? Lo que tú explicabas, la vuelta a la casa del Padre, el don del hombre. Se había alejado por el pecado, así como nos lo cuenta en la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, ¿no?, que él se va, se aleja, pero él se da cuenta, ¿no?, de que, bueno, ofende a su padre, ofende a Dios, y él regresa, ¿no?, y eso es lo que, y contó muchísimo, ¿no?, el padre no le cerró la puerta, no. Él al contrario, lo recibió con los brazos abiertos, con una fiesta, ¿no?, el padre hace fiesta cuando nosotros
nosotros nos arrepentimos. Cada vez que nosotros vamos a la confesión, el Padre hace fiesta, ¿no? El Padre no mira lo que hiciste, no mira al pecado. Él mira al pecador, ¿no? Él lo mira y lo acoge. Así que sí, tengamos siempre en cuenta que así volvamos a caer, volvamos a tropezar con la misma piedra. No, el Padre para eso está, porque Él dice, bueno, pues si no, no hubiera instituido este sacramento, ¿no? Entonces, Él por eso lo dejó, porque sabe que ahí nosotros podemos llegar hacia Él nuevamente y pedirle ese perdón, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es muy, tengamos muy consciente eso, de que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantes. Sí, eso es, y además recordemos, hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Bueno, ya con estos pensamientos vamos a ir a nuestro viviendo el hoy, pero quiero que nos acompañen a decir, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Seguimos conectados, les compartimos nuestros números de teléfono, si se atreven o si gustan llamarnos, cualquier pregunta, cualquier duda, no sé, algún testimonio, un comentario que tengan por ahí para nosotros, pues desde Estados Unidos es el 866-398-6377, fuera de Estados Unidos es el 1-205-271-2976. Nos gustaría por ahí que se animen. Es muy bonito cuando escuchamos, ¿verdad?, otros testimonios o comentarios, ¿no? Y compartirlos también aquí con todos. Así que, hermana, ¿qué tenemos para el Viviéndolo Hoy? Algo muy importante. Bueno, hoy les vamos a contar de qué trata todo lo que se recuerdan, no sé, los que han seguido los programas en estos últimos días. La semana pasada les estábamos haciendo una gran invitación a estar pendientes porque iba a suceder algo muy, muy, muy genial el 16 de noviembre, ¿verdad? Sí. Entonces que estuvieran ahí pendientes de qué era lo que iba a pasar, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Cómo que 24 horas conectados? O sea, sí, como. Entonces ya vamos a contarles un poco de qué se trata esto. Es una actividad, es como una velada eucarística que nuestra comunidad, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial estarán haciendo. Será virtual, entonces donde van a haber cantos, donde va a haber adoración, alabanzas, testimonios, va a ser increíble, entonces van a ser 24 horas, entonces transmitiendo en vivo todo el tiempo con esta velada eucarística donde nos reuniremos alrededor de Jesús y Eucaristía a compartir los milagros que Jesús y Eucaristía ha hecho, sí, como su poder, ver su poder y también pues acompañar y reparar pues todos los ultrajes y sacrilegios que se cometen contra el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, esto es para todos, ¿verdad? Para hermana? Todos, absolutamente para ¿cómo nos todos. Vamos a poder conectar o cómo? Entonces, bueno, en los siguientes días, pues les vamos a estar contando un poco más de cómo será, pero pues en nuestras redes sociales estaremos conectados con ustedes. Ustedes saben, el día 16, en cualquier hora que ustedes entren, a partir de las 12 de la. De la medianoche, estaremos conectadas, entonces ustedes pueden entrar a nuestras redes y verán las transmisiones, entonces como les decía, van a haber testimonios, diferentes cosas alrededor de Jesús y Eucaristía, y pues para que estén pendientes y se animen, entonces es para todos y todos podemos asistir, todos están invitados porque es virtual, esta es la maravilla de la tecnología, ¿cierto? Cuando es usada para el bien, de que nos permite hacer este tipo de cosas, de podernos congregar todos, de unirnos en oración, y pues eso será lo de que se trata esta invitación para el 16 de noviembre. Ah, muy bien, y eso se me hace algo muy bonito también porque no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto de que, ay, no puedo, o es hora que estoy trabajando, o es hora de esto, es hora del otro, no. Tienen chance de que tal vez si no pueden al empiezo, bueno, dicen, bueno, voy a descansar un poquito o hacer algo y me meto más adelante. El chiste es que todos estemos ahí velando a nuestro Señor virtualmente, aunque sea, y que nosotros lo promuevamos, ¿no? Inviten por ahí, invitemos a familiares, amigos, enemigos, dicen por ahí. Así que les invitamos y les hacemos el llamado, ¿no? A que ustedes ahorita ya escucharon, inviten a
más gente para que se unan a esta velada eucarística que va a estar muy bonita. Esto es tan importante que lo hagamos, ¿no? Y que se promueva. Es algo que todos debemos hacer. Y estábamos leyendo un artículo donde un sacerdote también se dedica especialmente a hacer esto, lo que ustedes hacen, hermana, como comunicadoras eucarísticas, ¿no? Este sacerdote también anda siempre por el mundo promoviendo estas capillas de adoración, que es tan importante para todo cristiano, ¿no? Así entonces, Es un sacerdote que se llama Justo Lofeudo. Es misionero de la Santísima Eucaristía y durante años lleva recorriendo España y el mundo entero promoviendo la adoración eucarística, especialmente las capillas perpetuas de adoración, ¿no? Y dice que gracias a su abnegada entrega a esta misión se ha logrado abrir gracias a la generosidad de numerosos adoradores dispuestos a estar disponibles día y noche, numerosas capillas por ciudades y pueblos de distintos países. Con el tiempo, los frutos en las propias personas que acuden allí a rezar, pero también en el entorno en el que se encuentran estas capillas son visibles. Es una entrevista que le hicieron a este sacerdote y que habla, ¿no?, sobre su misión y la relación que existe entre la adoración y la nueva evangelización. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Que la adoración y la nueva evangelización van de la mano, ¿no? Porque dice la relación entre nueva evangelización y adoración perpetua es íntima y total, porque la evangelización implica siempre una misión, y como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, dice, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la misión de la Iglesia. Esto se me hace muy bonito, ¿no? Porque es cierto, la Eucaristía es ese culmen, ¿no? Y eso de nuestra Iglesia, ¿no? Entonces tenemos que adorar a nuestro Señor, ¿no? Como dice, adorémoslo en el cielo y en la tierra. Así es, miren qué bonito esto, este padre también que hace esta misión tan especial, entonces promover la adoración perpetua y que, como decía, como nos enseña también la Iglesia, la Eucaristía es el culmen de la misión de la Iglesia. Entonces, pues, adoremos a Jesús, ustedes, yo sé, en todos los países, donde estén, ustedes puedan estar en este momento, en todas las ciudades, yo creo que debe haber al menos una capilla, ojalá, y si no, usted rece para que a su ciudad, a su pueblo pueda llegar una capilla, puedan abrir una capilla de adoración donde pueda ser adorado Jesús y Eucaristía las 24 horas del día, y pues, si no, en la Eucaristía, si no tienen todavía una capilla, el día que vayan en los domingos o, no sé, un día de entre semana en la iglesia, oren a Jesús y Eucaristía pidiendo de que su reinado pueda ser instaurado de esta manera y que muchos puedan conocer de que Jesús está ahí en la Sagrada Hostia, y pues también nosotros en cierto modo nos convertimos en misioneros. Todo el mundo, todos tenemos la responsabilidad de evangelizar y de decirle a los que no saben que ahí está Jesús y Eucaristía, de ayudar a que los hermanos que no conocen a Dios pues puedan conocerlo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si a uno no le dicen, pues uno cómo va a conocer. Hay mucha gente que ni siquiera se acerca a Dios porque es que no sabe. Entonces uno solo pensará, ay no, mira, eso no va, ni siquiera van a la misa, ni siquiera adoran a Jesús. Pero es que de pronto es que nadie le ha dicho que ahí está Dios. Sí, hermana, yo conozco personas que me han comentado eso. Yo no conozco qué es eso, qué es el Santísimo, qué es ir al Santísimo. Sí. Entonces es cierto, nuestra misión es llevar a otros a que adoren también al Señor, ¿no? Así bueno, es. Entonces vamos a pasar saludando por aquí. Yo tengo en Facebook, tengo a Francisca Alcaraz, tengo también a Mónica Luna Arellano, también está por ahí Carmita Patino, está Carla Matute, está Lili Facio, y está también Lorena González y Julisa Castro, perdón. Un gran saludo para todos ellos que están conectados ahí, siempre tan atentos. ¿Qué tienes por ahí tu hermana? Bueno, yo por aquí tengo a Remo Cardona desde Bolivia que nos saluda desde WTN.
También a Lujeria Kimis, también tenemos aquí a Mayra López desde Guatemala, un gran saludo. También de manera especial saludamos a Cristina Guardado, también a Isabel, saludamos a ver quién más nos está escribiendo por aquí en este día. Tenemos a Fabiana, a Consuelo, bueno, y a todos los que siempre están conectados. Les damos un gran saludo y esperamos también, como siempre, que este programa sea de mucha bendición para nuestras vidas. Esto ha sido todo en nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos con nuestro tema. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Claro que sí, seguimos conectados con el tema de hoy, que se trata de la conversión, es el encuentro con Cristo, ¿verdad? Y pues venimos hablando, ¿no? En esta primera parte del programa ya hablamos sobre lo que es la conversión en sí, ¿no? Para el auténtico cristiano. Y vimos cómo este es un camino de toda la vida, ¿no? Una decisión que se toma día a día para poder perseverar hasta el final, ¿no? Y en fidelidad, que es lo más principal, ¿no? Así que tengamos bien en cuenta eso, de que es un caminar de todos los días. No es de hoy o mañana o dentro de un mes o ya pasó, no. Es un caminar de todos los días. Es un caminar de todos los días, como decíamos entonces, que la conversión requiere un arduo trabajo. Siempre, siempre hay que estar trabajando para alcanzar pues la santidad. Y ahora entonces hablemos de algunos modelos de conversión, ¿cierto? Que nos presenta la Sagrada Escritura y que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Así que empecemos hablando de San Pablo, antes llamado Saulo, quien era un perseguidor de la iglesia primitiva. Uy, sí es cierto, hermana. Y la conversión de San Pablo en el camino de Damasco es la única que la iglesia católica celebra en el año litúrgico, ¿no? Concretamente el 25 de enero. No celebramos la conversión de San Agustín, ni la de San Francisco, ni la del Beato Charles de Foucault, sino que la de San Pablo, porque en cierto modo el arquetipo de toda conversión cristiana es él, ¿no? Entonces, San Pablo es el que pues todos recordamos, ¿verdad? Como era un perseguidor de los cristianos, ¿no? Un perseguidor de Cristo, y como el Señor lo toca y él comienza su conversión. Uh-huh. Sí, es verdad, todos recordamos, quién no ha escuchado a San Pablo y su conversión, ¿cierto? Uh-huh. La conversión pues de San Pablo fue en el camino de Damasco, que es la única iglesia católica, lo que nos estaba uh-huh. hablando, ¿cierto? Wendy, ahorita, y convertirse, bueno, como para San Pablo, no solo consistió solamente en renunciar a sus opiniones y cambiar de conducta, sino en renunciar a la imagen que tenía de sí mismo, en morir a sí mismo para revestirse de Cristo, uh-huh. y no pasó únicamente del estado de fariseo al de cristiano practicante, se convirtió en una criatura nueva en Cristo. Ah, wow, eso tan bonito, ¿verdad? Escuchar esas palabras que cuando te conviertes empiezas a ser una criatura nueva, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, pues la llamada de Cristo a la conversión es una invitación, ¿no? Una invitación a entrar en comunión con Él hasta el punto de poder decir, como San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? Y esto lo encuentras en Gálatas 2:20. Desde su conversión, esta es la única cosa que contaba verdaderamente a los ojos de San Pablo. O sea, ni la circuncisión, ni la ley de que les obligaba, ¿no? Los alimentos, ni nada de eso valía, ¿no? Más que sino que haber aceptado al Señor, ¿no? Y estar de cara a Él, en función a Él, ¿no? Entonces, es cierto, porque en el Antiguo Testamento veíamos eso, ¿no? Cómo todo se regía de que, no tienes que comer esto porque es impuro, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, y todo se basaba en eso, pero en la verdadera conversión implica más que eso, ¿no? Es verte de cara al Señor y empezar a caminar hacia Él, haciendo su voluntad, ¿no? Entonces, es algo como, veámoslo desde esa forma, ¿no? Es como que yo tengo que ir caminando hacia Él y para ir. Es como tú quieres, tú cuando educas a tus hijos, yo, por ejemplo, educo a mis hijas y yo quiero que sean como yo,
¿no? Entonces así el Señor quiere que seamos como Él. Así es, bueno. También tenemos otro ejemplo que es San Pedro, ¿verdad? Su vida nos enseña cómo a pesar de la caída se puede empezar de nuevo. 3 veces negó a Cristo, pero también 3 veces le profesó su amor al Maestro. Y en esto consiste pues la conversión, finalmente, en caernos y levantarnos y decirle, Señor, caí, misericordia, perdóname, pero aquí estoy, quiero volver a iniciar de nuevo. Y todos los días, y me caigo todos los días vuelvo y me levanto y vuelvo a Cristo, pido misericordia, me confieso y me humillo y voy con un corazón humilde también, pero no es como que volverme cínico, ¿no? No, o sea, claro, tampoco no se trata hasta de el cinismo de decir, ay, no, pues es que no pasa nada porque el que peca reza empata. No, no, señor, no. Tampoco nos volvemos hasta ese nivel de cínico, porque como Dios me perdona, Dios es misericordioso, Dios es Padre, Dios es amor, y es verdad, Dios es todo eso, pero también Dios quiere que en serio, o sea, te purifiques, que tú seas santo, Dios te quiere santo. Entonces, no volvernos en eso del cinismo. Si caemos es porque realmente, o sea, fui débil, o sea, la luché, o sea, me esforcé, pero pues caí. Pero cuando uno no la leche, cuando uno dice, no, pues es que me dejo llevar, ay, no, otra vez caí, bueno, qué pesar, voy, me confieso y no pasó nada. No, que no. Eso no tampoco es bueno y eso no va por un buen camino, no va por el buen camino que nos va a llevar a la santidad. No, sí, tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? De que cuando vamos a la confesión es de que, bueno, tratar de ir arrancando ese pecado que no me deja, ¿no? Uh-huh. Que no me deja avanzar. Entonces, salir con esa convicción de no volver a caer en eso. Que si caes, bueno, pero ya es que tú estés consciente y que te duela el corazón. Híjole, volví a caer. No quería, pero volví a caer. O sea, pero que tengas esa convicción de que lo quieres cambiar, ¿verdad? Porque si no, pues sí, como dices tú, hermana, caemos en el de que, pues qué fácil y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos viene enseñando, ¿no? Que la vida de San Pedro nos enseña eso, ¿no? Cómo cada día debemos estar en una conversión continua, ¿no? Lo que venimos hablando, porque no basta solo con empezar o seguir al maestro, ¿no? O sea, es como que no basta con que vengas a misa y ya, sino que es ir quitando nuestras fragilidades, nuestras miserias, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer para que podamos hacer o creer, ¿no? En nosotros podernos acercar cada vez al Señor y no quedemos ahí a medio camino y quedemos hasta nos negamos muchas veces, ¿no? Ya después a querer avanzar o a querer ir, ¿no? Entonces, no, es eso, de ir cada día quitando eso para que nosotros no caigamos en eso, ¿no? De como Pedro negó 3 veces al Señor, pues a fin de cuenta por haber caído en esa debilidad, aunque luego cambió, pero sí, así nos pasa a nosotros, que vamos caminando y chin, de repente ya caemos ahí también negando nosotros al Señor. Así es, bueno, ya con esto, bueno, vamos a irnos a una pausa musical y después entraremos hablando de algunos pasos que nos ayudarán a emprender un camino para una auténtica conversión. Entonces, digamos juntos, Padre, que todos te conozcan y te amen.
sin igual la maldad. Solo hay un camino que tú debes seguir, que es un poco estrecho, pero de allí podrás salir victorioso. Bueno, seguimos conectados, llegando ya a las conclusiones de nuestro tema, pero vamos a dar unos últimos pasos de el tema que venimos hablando de la conversión, es el encuentro con Cristo, ¿verdad? Y el primer paso dice que es el arrepentimiento. Si leemos la historia de los santos, encontramos que en ellos no había vanidad de su camino a la santidad. Es decir, todos ellos daban testimonio de ser y haber sido pecadores, de sentir debilidad, de tener pobreza de sentimientos en sus almas, pero sí caminando hacia la perfección, arrepintiéndose, transformándose y convirtiéndose a Cristo. Porque pues eso es a fin de cuentas, ¿no? El camino de conversión es darte cuenta que eres pecador, que eres frágil, pero empezando a trabajar en ello. Así es, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17, el arrepentirse requiere transformación, exige un cambio de actitud, además es una experiencia necesaria para llegar a conocer a Cristo. En otras palabras, quien no se arrepiente, por mucho que intente conocerle, no lo podrá conocer ni podrá ir al reino de los cielos. Ajá, el segundo paso pues viene siendo el aprender a transfigurarse en Cristo. Muchos hablamos de imitar a Cristo, de transformarse en Cristo o transfigurarse con Cristo. En efecto, nuestro camino a la conversión y a una santificación consiste en conocer a Cristo y luego tener una nueva forma de vida como la de Él, como la de Cristo, ¿no? Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tener en mente. Y en cuenta. Siempre tenerlo bien presente. Al leer los evangelios, pues las epístolas de San Pablo o la vida de los santos, pues encontramos que este es el ideal que está presente y no es otro que vivir en Cristo, transformarse en Cristo. San Pablo, un enamorado de Cristo, escribe: nada juzgué digno sino de conocer a Cristo y a este crucificado. Entonces, qué bonito esto de San Pablo, o sea, como los santos, como también en los evangelios, en la Sagrada Escritura, podemos encontrar estos ejemplos de esas personas que querían realmente imitar a Cristo, convertirse en otros Cristos y llegar a alcanzar la santidad. Uh-huh. Y lo que decías, hermana, aprender de nuestros hermanos adultos que son los santos, ¿verdad? Santos. Aprender de los santos. La Iglesia Católica tiene canonizados más de 5,000 santos solo comenzando con la letra A. Imagínate, ¿no? Esos son muchos y hay unos 800. La vida de cada santo es diferente. Hay santos de todas las edades y todas las profesiones. Sus luchas personales, su generosidad y servicio nos enseñan que es posible seguir a Cristo. O sea, con ellos vemos de verdad. Si nosotros vamos leyendo la vida de los santos, vamos viendo que todos tenían problemas, todos tenían dificultades, pero que no fue imposible llegar a la santidad. No fue, pues por eso, por algo son santos, son personas, los santos son personas que se esforzaron, los santos son personas que no se rindieron, son uh-huh. personas que creyeron que podían alcanzar la santidad, que podían, que lo creyeran, a veces hasta uno lo llega a dudar y uno dice, ay no, es que verdad, está siendo duro, son personas que
como les dije, no se rindieron, que se esforzaron y dijeron, bueno, nos caímos, nos levantamos uh-huh. y seguimos y lo volvemos a intentar. Esos son los santos y que, como decía Wendy, son personas normales, son como tú, como yo, con diferentes profesiones. O sea, algunos eran esposos, casados, otros no, otros eran consagrados, otros uh-huh. sí, o sea, todos eran, sí, vivieron su santidad en el estado de vida pues en el que estaban o al que Dios los llamó. Pero desde ahí se hicieron santos, ¿verdad? Uh-huh. Porque supieron pues vivir una vida en coherencia. Eso también es bien importante. Vivir una vida en coherencia pues nos va a ayudar también a acercarnos más uh-huh. Pues en este paso y este anhelo pues de alcanzar la santidad. Y el cuarto paso también es reflexionar si estamos convertidos. Examinemos nuestra conciencia en la oración, ante Dios, escuchando su voz en nuestro corazón y veamos si verdaderamente pues lo estamos. Hay muchas preguntas uh-huh. que nos podemos hacer, como si amo a Dios de verdad, siente mi corazón que ama a Dios, utilizo el nombre de Dios para las cosas frívolas, santifico el día del Señor, me reconcilio con mis hermanos durante la misa, doy tiempo a mis padres y atiendo a sus necesidades, promuevo y acepto el aborto, o conduzco irresponsablemente, soy fiel a mi esposa o no soy fiel. O sea, todas estas preguntas me pueden ayudar a hacer un buen examen de conciencia e ir preguntándome, ¿en serio me estoy convirtiendo? ¿Estoy trabajando por alcanzar pues la conversión, por ir convirtiéndome cada día en Cristo? Este es el fin último, irme convirtiendo cada día más en Cristo, acercándome más a esa semejanza de Él. Así es, hermana, porque hay muchísimas preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Así que lo importante es eso, que todos los días hagamos un examen de conciencia, especialmente en la noche, cuando ya tienes paz, tranquilidad, no sé, busca ese tiempecito y hacer ese examen de conciencia y hacerte todas estas preguntas y las que te vayan surgiendo, que sean referentes a eso. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo voy caminando? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Voy por el camino espinoso o por el camino plano? Así que eso es lo importante, ¿no? Y si este es nuestro propósito de cambiar de vida, pues está también convertirnos, ¿no? Convertirse es cambiar de actitud, por tanto es apartarse de nuestros egoísmos, es abrir el corazón a Dios, aceptar la mano de Cristo Jesús que Él nos tiende para caminar con Él. Es perfecto convertirse, aceptar, ser salvados por Cristo, no es eso, es aceptar esa salvación de Cristo y no olvidar que Dios siempre está dispuesto a perdonar, lo que hablábamos, ¿verdad? No olvidar de eso, que siempre va a estar ahí dispuesto a perdonar cualquier cosa. No hay pecado que el Señor no perdone. Así es, bueno, ya concluyendo pues el tema del día de hoy, lo que podemos decir es que no debemos desanimarnos por lo que no hemos hecho o lo que hemos hecho mal. La conversión es una oportunidad de volver a empezar, pero debemos tomar una determinación. Empecemos en el hoy, no lo dejemos para mañana porque no sabemos uh-huh. pues si el mañana vendrá. Y que sepan de que es posible, de verdad, yo he visto gente, yo puedo decir que yo he visto gente muy cercana, familiares muy cercanos, que los vi hundidos en el pecado y he visto cómo Dios los ha sacado y les ha ayudado a alcanzar su primera conversión y ir avanzando en este camino, que les va a costar, obviamente uh-huh. va a costar, pero así seas el pecador más empedernido, tienes la opción. Dios te dice, tú puedes hacerlo en este día y con la gracia de Dios vas a poder salir de eso, de ese pecado o esa situación o esa mala inclinación. Pero el primer hecho es querer acercarnos a Dios y pues pedir ayuda, pues si también lo necesitas. Bueno, ya con esto terminamos el tema del día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Y también te pedimos, amado Jesús, que nos ayudes a seguir luchando, a no cansarnos, a no desanimarnos, a seguir avanzando en este camino que conduce a la santidad, a tener una verdadera conversión, una conversión del corazón, de mente, de alma, de cuerpo, de todo. O sea, que nosotros podamos llegar a ser ejemplo tuyo, Señor, a ser imitadores tuyos, Señor, y que sobre todo también te pedimos, amado Jesús, que no nos rindamos, que nosotros lleguemos a perseverar, porque el reino de los cielos ya sabemos que es para los que perseveran hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido todo en nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a que se sigan conectando, a que sigan ahí atentos
a los programas que vamos a tener durante pues estos días, durante la semana. Siempre vamos a estar ahí conectados y a que sigan pendientes en nuestras redes sociales de Hermanas Comunicadoras Eucarísticas de todos los avances con respecto a esta velada eucarística que vamos a estar haciendo, para que ya saben, inviten a sus familiares, no tengan miedo de enviarles el link, uh-huh. No tengan miedo de decirle, mire, esto están haciendo estas hermanas, para que se puedan ir programando y entrar en algún momento el 16. Bueno, Dios los bendiga. Hasta pronto. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados. Él entiende el lenguaje de tu mirada. Conecta tu mirada con Él. Le agradezco todo lo que ha hecho en mi vida. El cambio que me dio el vivir en un infierno, me lo cambió en, no en un cielo, pero sí en algo mejor. Me sentía sin vida, no quería vivir. Y Él me enseñó a vivir cada día, un día a la vez. Pienso en cómo vivía, el sufrimiento que viví, a la cosa que se me pone aquí, digo, si fue Él. Entonces, si Él pudo con aquello, que no pueda con esto. Y seguimos, Él y yo. Ella es testigo de su mirada. Próximo 16 de noviembre, 12 horas seguidas. Conecta tu mirada con Él. Invitan Lámparas Encendidas y Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial.